El periodista y escritor conquense Raúl del Pozo ha presentado su novela El Reclamo, una obra con la que el escritor se ha hecho con el prestigioso premio de Primavera 2011, el premio literario de novela de la editorial Espasa. Realmente lo de los maquis es la percha, lo que es efectivamente una atmósfera, es el paisaje, es el río, es el puente, es los laceros, es los ceperos, es los alimoches, es los buitres, es ese monte que respira y vive. Y unos hombres, que eran, no se sabe si unos forajidos o unos héroes, que fueron, protagonizaron la historia con letras mayúsculas sin saberlo. Y todo ello en un acto de presentación que se ha celebrado en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Bueno, porque yo creo que es el mismo oficio, es el trabajo con las palabras. Igual que un albañil trabaja con las piedras o con los ladrillos, nosotros trabajamos con las palabras. Y yo he escrito ya con estas 5 o 6 novelas y estoy muy feliz que me han dado el premio, yo creo, más importante de España, sobre todo por el jurado, que nada menos que doña Ana María Matute, que considero la primera dama de la literatura española. La presentación ha sido guiada por la periodista Carmen Rigalt, quien ha manifestado su admiración por la forma rica en matices de escribir de Raúl del Pozo. Y claro, él recurre, vuelve mucho a su infancia, en las imágenes que plasma, porque, por ejemplo, en la novela cuenta muchas cosas y luego me dice, no, es que ahora ha cambiado todo, y es verdad, pues debe haber cambiado todo. Pero bueno, yo tengo una amiga de Cuenca también, lo que pasa es que vive aquí en Madrid, y como ya son de distinta generación, también es una Cuenca distinta, ¿sabes? Pero sí, lo de Raúl, y como además Raúl utiliza ese castellano tan deslumbrante. Del Pozo hace de sus recuerdos materia literaria y centra la novela en una partida de maquis. Sí, es un poco volver entonces. En cierta manera, después de haber dado 40 vueltas por el mundo, esta es la segunda parte de Gorriones en la tumba de Judas, 50 años después, porque es el monte, el río, los ceperos, los pájaros. Sin embargo, el autor afirma que la novela no es de maquis, es solo la percha. Se trata de una novela de viaje, de río o de búsqueda de memoria. Ahora ya no hay resineros, ya no hay cabreros, y los alimoches y los buitres comen en tornajos. Y las posadas son hoteles de turistas. Ya no está ni el rumor ni la brisa de aquel bosque, que era un western, que era una película de John Ford. Y ahora hay animales salvajes, pero todos huele a pólvora, la sierra huele a pólvora, pero ya no es de como entonces. Huele a pólvora de los cazadores, de los que tienen cotos por allí. El autor celebra con esta novela, El Reclamo, sus 50 años de autor. Pues cumple ahora 50 años de su primera novela, Hay gorriones en la tumba de Judas.